Agremiados a la Coordinadora Reguladora del Transporte se presentaron esta mañana en sesión ordinaria del Congreso del Estado para exigir la anulación de diversos impuestos que contiene la Ley de Ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2017. José Trinidad Martínez, líder de la coordinadora, pidió a los integrantes de la 73 legislatura detener la serie de incrementos que pretende implementar el gobierno del Estado, como el aumento al 2% en la publicidad del transporte, entre algunos otros. Martínez celebró que los legisladores se hayan comprometido a revisar con puntualidad este tema y permitir la participación del sector transportista. Opinó que los legisladores deben de enfocarse en la revisión de este tipo de temas que afecta a la sociedad en lugar de preparar la ley antimarchas en detrimento de la libertad de expresión. Demandó políticas gubernamentales que ayuden al sector que representa a enfrentar todos los embates que sufren a diario con el incremento a la gasolina, insumos básicos, productos automotrices, entre algunos otros.